punto de arrancar. Buen ambiente, de las grandes citas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Jordi. Ambiente extraordinario, es maravilloso, lleno absoluto, con más de 400 hinchas también del Leganés aquí en directo. Ambiente de semifinal de Copa del Rey. Ha arrancado ya el partido, sirvió de centro el Club Deportivo Leganés. Jugada que conduce Ever Banega para el conjunto local. Conecta con el Mudo Vázquez. Jugando al centro del campo con Eraso y con Rubén Pérez, otros futbolistas que son auténticos pilares en el equipo de Asier Garitano. Ojalá la jugada de Nabil El Zar, la pone dentro, el disparo de Claudio Bobú arriba. La primera del partido ha sido para Leganés. Sí, además. En esa acción, Muriel que se la lleva, entrando por banda izquierda el futbolista colombiano, pico del área, dejando para Correa, pisa área el Sevilla, el centro cruzado de Correa, no llega nadie al remate, la sacó Diego Rico, insiste Jesús Navas, el balón para Sarabia, todavía dentro del área el Sevilla, el centro, buscando en el segundo palo Correa que no puede controlarse. Sarabia combinando con Muriel, escorado en la derecha, va a encarar a Siobas, continúa Muriel que gana área, continúa Muriel con el pase, otra vez Muriel atrás, gol. Gol, 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 de Joaquín Correa para el Sevilla. Llega el primero del partido, minuto 15 en el Pizjuán. Correa adelanta al Sevilla, que se pone por delante la eliminatoria. Sí, magnífica jugada de Muriel, cayendo a banda, recibiendo, yéndose de su marca, teniendo un poco de suerte en ese remate o ese pase hacia atrás, donde le cae nuevamente el rebote, la pone hacia atrás y Correa, ¿no? Veníamos diciendo que Correa era importante para el equipo y así ha sido, ¿no? Ha entrado de segunda línea, ganando ese espacio en la frontal del área pequeña y bueno, y empujando prácticamente a puerta vacía. Un gol que tranquiliza a todo el ambiente, que lo enchufan más aún y que le va a venir muy bien para poder... Dando de nuevo al marroquí con la ayuda por ese carril de Diego Rico que va a recibir. Entra dentro del área Eraso, también está ahí Bobú, el remate de cabeza, se marcha por encima de la meta de Sergio Rico. Sí, pero fíjate, eso no estaba ahí, ¿no? Eraso llegaba desde atrás, entrando muy tímido desde atrás con una segunda línea. Que va a iniciar el conjunto pepinero, es Tito. Tito que mete el centro muy cerrado directamente a las manos de Sergio Rico. Ahora el conjunto nervionense va a recibir, ya lo ha hecho Luis Muriel, encarando el colombiano. Continúa Muriel otra vez dentro del área, la pone atrás Muriel, Banega. Ha salvado Tito prácticamente bajo palos. Una jugada. Lo intenta de nuevo Lega a través de Nordin Amrabat. Balón atrás para que ponga al centro Diego Rico. Interceptó en Johnsi, le pegó desde la frontal Gabriel, le salió. Y ya tenemos añadido Ismael. Sí, hasta el 46. Un minuto más, estamos ya en ese tiempo extra. La busca Escudero de cabeza. A punto de llegar el segundo y otra vez muy atento Tito para meter la pierna y despejar ese balón. Dable al conjunto pepinero, la pone Diego Rico. El balón lo intercepta de cabeza Navas, le pega desde muy lejos Rubén. Muy cerquita de nuevo de la escuadra. Será de nuevo banda favorable al Club Deportivo Leganés. La quería meter dentro Gabriel, despeja Mercado. Vamos a ver quién se la lleva. Finalmente el Mudo Vázquez que lanza la contra buscando a Muriel. Puede ser un mano a mano. A la carrera Muriel se le queda un pelín atrás. Ya está Sivas encima de él. Al suelo el colombiano, se pide falta. No la concede. La despejar Diego Rico, recupera al Sevilla. El Mudo Vázquez yendo hacia adentro desde la derecha. Dejando para Sarabia que le puede pegar. Champán. Enviando hacia la izquierda, despejando ese balón, lo deja. Banega levantando la cabeza, buscando la mejor opción de pase. Encuentra Muriel, se puede animar el colombiano. Arriba. Sí, está bien. Intentándose en plancha Gabriel Mercado, se la queda Jesús Navas. Despeja la Yuna arriba, buscando a Sandro. Es un 1-2, pero ahí aparece el Mudo Vázquez para la oportunidad del Sevilla. Se planta el Mudo dentro, la puede matar. Gol, 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 gol de Franco, el Mudo Vázquez. Es un gol que vale una final de Copa. Mata la eliminatoria al Sevilla con el gol de Franco Vázquez a la contra, recibiendo de Sandro. Minuto ya 90, a punto de alcanzar el añadido en el Pizjuán, que se viene abajo con el segundo del Sevilla. Gol de Franco Vázquez, Sevilla 2, Leganés 0. Sí, gol muy importante, ¿no? Un gol que le mete la final, un gol
que era de la forma que buscaba el Sevilla para finiquitar el partido, hacerle ese desgaste al Leganés, que Leganés ya se desordenara, que buscara en estos últimos minutos pues ese ataque y desordenarse atrás, ¿no? En este caso pues hemos visto nuevo robo del Sevilla y con esa pase al Mudo, pues bueno, ha metido el cuerpo, se ha quitado encima su marcador y ha definido como Los Ángeles, ¿no? A prácticamente la escuadra y un golazo para el Sevilla que le mete prácticamente en esa final. No, un Mudo que parecía que estaba muerto y de repente ha hecho un cambio de... Todo el banquillo y ahora pita al final, rompe de felicidad jugadores y el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Acabó el partido, el Sevilla consigue el billete para la final de Copa, va a estar el próximo 21 de abril. Veremos si contra el Barça, veremos si contra el Valencia, mañana lo sabremos, en la pelea por un nuevo título. Ya estuvo hace un par de años en la final, segunda en los últimos tres años, en las últimas tres temporadas Andrés Palop. Se viene abajo literalmente el Ramón Sánchez Pizjuán, acostumbrado en los últimos años a este tipo de celebraciones.